La luz al final del túnel. Por John Skip y Craig Spector. Nació de un poder maligno tan viejo como increíble. Fue abandonado a la puerta del infierno, y tuvo que descubrir por sí mismo los infinitos y terribles caminos de la oscuridad. Un bebé monstruoso perdido en el bosque que alcanzó rápidamente la madurez. Puede ver tus sueños. Puede entrar en tu mente. Puede absorber tu espíritu y seducirte con sus ojos relucientes, y puede llevarte con él a un viaje que termina en un lugar mucho peor que la muerte, donde la lujuria y el hambre jamás consiguen satisfacerse. Eres su esclavo. Eres su alimento. Eres su ejército. Tiene tantas ganas de conocerte. La luz al final del túnel es una de las novelas recomendadas en los 100 mejores libros de horror, clásica guía del género que compilaron Stephen Jones y Kim Newman. Esta historia trata de la llegada de un vampiro malísimo, al Nueva York de finales de los 70. Esa enorme maraña de tribus urbanas, gente de toda clase que comparte el transporte público, y sentimiento de alienación tan típico de una gran ciudad. La víctima de este vampiro para que sea su cómplice es un postadolescente inmaduro, aprovechado, vestido a lo gótico para justificar de alguna forma un nihilismo caprichoso, y que además también tiene su cierta dosis de maldad. Tras esto nos encontramos con un puñado de personajes urbanistas, algunos conocedores del chaval vampiro, otros no, que deciden alzarse en estacas contra él, mientras el chaval vampiro hace de las suyas y descubre lo bueno y lo malo del vampirismo. Cada personaje conoce ese vampirismo por una fuente distinta, y esto llega al punto de que cada uno describe, es decir, los escritores describen el pasaje de cada personaje, las cosas según esa fuente. El aficionado a los juegos de rol se mete en oscuros pasillos levemente iluminados por antorchas, el aficionado a la Hammer ve barroquismo y exageración sanguinolenta, y la fanática de Anne Rice ve un carácter erótico al vampiro del que le resulta difícil escapar. El terror, fuera de esos niños, tiene dos vertientes. La del suspense, bien llevada, y la sangre. John Skip y Craig Spector se conocen como los creadores del Splatpunk, por este libro, es decir, violencia y sangre a ritmo efectista, y, aunque están algo detrás de Clive Barker, cuando tiene uno de sus días, el gore que narran es fresco, viscoso y bien carmesí. En definitiva, La luz al final del túnel narra cómo un vampiro hace de las suyas, cómo un grupo van a su caza, y de un escenario nocturno tan atmosférico y terrorífico como el Nueva York de The Warriors. Metros, pubs de madrugada, parques públicos, y por otro lado infidelidades, sexualidades reprimidas, sentimientos religiosos encontrados, y un vampiro mucho más vulnerable de lo que él cree, forman un fresco de ese terror variado que se podía disfrutar hace unos años. Quality eBook, es un programa que permite generar de forma rápida y sencilla un libro electrónico en formato EPUB, MOBI, FB2, LRF, o, AZW. El eBook generado, cumple rigurosamente el estándar y todas las recomendaciones, por lo que es compatible con todos los lectores electrónicos del mercado. Quality eBook, está pensado para autores que desean publicar sus libros en formato electrónico. También es útil para lectores que deseen pasar su biblioteca a dicho formato. Los estudiantes y profesionales que deseen pasar sus notas al mismo, también encontrarán en Quality eBook, un inestimable aliado. Crea tu propio libro digital en el formato que más te guste. EPUB, LRF, MOBI, AZW, FB2. Con Quality eBook disfrutarás del placer de la lectura.